bueno, con mucha alegría y mucho aplauso. Un día especial, un día que de verdad celebramos vida, pero también celebramos la alegría de un 14º aniversario sacerdotal, una vocación extraordinaria de parte de nuestro padre Kennedy, entregado, bien sacrificado, como todos los sacerdotes. No ha habido un sacerdote que no haya vivido lo que es el sacrificio en su vocación. Señores, esto es Entre Sacerdotes, padre Kennedy, bendiciones y felicidades. Muchísimas gracias, mi querido Félix, muchísimas gracias también a todos los que nos escuchan. Aquí estoy acompañado de mis compañeros, padre Franklin, padre Jonathan y padre Jorge Luis. Contento, feliz de estar aquí, de estar con ustedes, y qué bueno que ustedes nos sintonizan. Abrazo a cada uno. Bueno, estamos todos contentos. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestro padre Franklin, que el pasado martes no pudo estar con nosotros. Le damos la bienvenida también a nuestro reverendo, el padre Juan Luis. Y Jorge Luis, perdón. Juan Luis, el de Don Juan. Sí, ese es el de Don Juan. El padre Jorge Luis. Somos humanos si nos equivocamos. Entonces, le damos gracias también a Dios por estos 14 años de vida apostólica que podemos decir que lleva el padre Kennedy Rodríguez, porque todo el que es llamado a ser sacerdote es llamado a ser apóstol, a vivir la vida de Cristo, como Él mismo nos envió. Vayan y anuncien el Evangelio, anunciándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros hemos podido ver en el testimonio del padre Kennedy. Por eso, usted sabe, padre Franklin, que nosotros podemos decir, porque apenas de sacerdote vamos para 2 años, el mes que viene. Así es. Y entonces, podemos ver en la vocación del padre Kennedy que sí se puede y que la perseverancia da sus frutos. Así es, son 14 años, es decir, mucho sacrificio, entrega, trabajo, pero todo por amor a Dios, por amor a ese ministerio que el Señor le ha regalado. Por eso en el día de hoy todos nos unimos en oración, orando por este aniversario del padre Kennedy Rodríguez, para que el Señor le siga concediendo la fidelidad, la perseverancia hasta el final y la fecundidad en su labor apostólica, como el Señor lo ha hecho en él hasta ahora. Y les saludo también a cada uno de ustedes, a todos los que se unen a este su programa Entre Sacerdotes a través de Televida, Radio ABC, Vida FM y también las demás plataformas digitales. Tengo que decir también que la he pasado muy, pero muy bien, contento. Hemos tenido una Eucaristía hermosa, celebrada por los reverendos padres que están, y también por el personal de nuestras emisoras Vida FM, Radio ABC, también Televida. Y es un gozo compartir con los demás. Cuando tú compartes tu sacerdocio, es con mucho lo mejor. Es una alegría inmensa que uno experimenta en el corazón. Por eso cuando celebro mi sacerdote y cuando uno lo comparte con otros sacerdotes y con los fieles, es una bendición aún todavía más grande. Sí, un saludo cordial a todos los que nos siguen en este programa Entre Sacerdotes. También felicitamos al padre Kennedy por su 14º aniversario de ordenación sacerdotal, y le pedimos a la Virgen María que siempre lo proteja y que ella interceda por su ministerio y que viva un ministerio entregado a los demás con sencillez, con amor y con entrega. Bendiciones para todos ustedes y bienvenido a este su programa Entre Sacerdotes. Y hoy tenemos el Salmo 65, no sin antes comenzar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre bueno, de amor y de misericordia, por tu bondad, por tu paz, por tu amor que tú derramas en nuestros corazones. Te pedimos que tú ilumines nuestra mente, nuestros corazones, que tú nos llenes de gracia, de sabiduría, de amor, de consuelo y de esperanza, y que esa fe y esa vocación siempre se mantenga firme en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a continuación leemos el Salmo 65, solemne acción de gracias
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios que habitas en Sion, a ti debemos alabarte. Por ti hay que cumplir lo prometido. Hasta ti que escuchas las plegarias, todo mortal puede llegar. Nuestros delitos son más fuertes que nosotros, pero tú nos los perdonas. Dichoso el que tú eliges y llamas junto a ti para que habite en tus atrios. Nosotros nos saciaremos de los bienes de tu casa, de las cosas de tu santo templo. Tu justicia nos responde con prodigios. Oh Dios, Salvador nuestro, esperanza de los confines de la tierra y los mares lejanos. Tú que afirmas los montes con tu fuerza y te ciñes de bravura. Tú que acallas el estruendo de los mares, el bramar de sus olas y el tumulto de los pueblos. Ante tus prodigios tiemblan todos los habitantes de la tierra. Tú llenas de alegría las regiones de oriente y occidente. Tú visitas la tierra y la fecundas, la colmas de riquezas. Tus ríos caudalosos van rebosando de agua. Tú dispones la tierra de este modo. Riegas sus surcos, deshaces los terrones, la ablandas con la lluvia, bendices su semilla. Tú coronas el año con tus bienes, por tus senderos fluye la abundancia, resuman los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría. Las praderas se cuajan de rebaños y los valles se cubren de trigales. Todo canta y grita de alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos encontramos ante un salmo de alabanza. Vemos cómo el salmista reconoce la grandeza de Dios. Reconoce que es un Dios que ha creado, un Dios que conduce y dirige la historia, pero también un Dios que es misericordioso, que nos lleva en cuenta nuestros pecados, como ha proclamado el Padre Jonathan, y también así lo expresa el salmista. Aunque nuestros pecados sean grandes, el Señor siempre nos perdona. Y me llama mucho la atención cómo inicia el salmo. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. ¿Qué significa Sion en las Sagradas Escrituras? Sion hace referencia a la tierra prometida, pero también luego hace referencia a ese monte donde el rey David construyó esa gran ciudad y también donde estaba el templo del Señor. Es decir, que Sion tiene también una dimensión escatológica, haciendo referencia también al reino de los cielos, no solo al reino terreno del rey David, sino también a esa promesa en la cual nosotros vamos a vivir también con el Señor, esa nueva Jerusalén que nos habla el libro del Apocalipsis. Vemos cómo ese Dios va construyendo caminos para ir conduciendo al hombre a él, y es lo que nos manifiesta también este salmo con la manera poética que expresa esta alabanza al Señor. Es muy bueno resaltar que este salmo se hacía para una solemne acción de gracias, que era como un acto litúrgico por lo bien que le había ido al pueblo en la cosecha. Uh-huh. Y cuando uno lee estas palabras tan alegres, esas palabras de alegría, sí, uno también nota que en los salmos no solo encontramos esas palabras donde nosotros podemos descansar nuestras tristezas, sino donde también podemos resaltar esa alegría que nos da darle gracias a Dios por las abundantes cosechas que siembra y ha sembrado en nuestros corazones. Entonces eso es una gracia magnífica, una gracia especial, que nosotros podamos alabar al Señor como lo hacía el pueblo de Israel, nosotros viendo esa alabanza como esa búsqueda de esa bondad providente de ese Dios que está conmigo y contigo y que nunca nos deja solos, sino que nos da todo lo que necesitamos. Sí, y aquí David también sigue alabando de esa bienaventuranza y de los bienaventurados que son el pueblo de Israel por la lluvia y las cosas buenas que él envía a la tierra. Es decir, alábenle porque a pesar de que nosotros somos pecadores, porque a pesar de que nosotros no somos personas dignas, Dios sigue manifestando su amor y su gloria y nos quiere dar siempre cosas buenas. Y padre, claro, escúchame, que, sí, que hoy este salmo va para usted también. Sí. Sí. Aquí hay un versículo, el 5, dice, dichoso
el que tú eliges y llamas junto a ti para que habite en tus atrios. Oye, de verdad, Jonathan, que tú tienes mucho discernimiento. Yo estaba pensando también, oye, pero este salmo es mío porque habla de una acción de gracia, habla de la gratitud. Claro. Y yo también tengo que agradecer tanto al Señor por estos 14 años de vida sacerdotal. Y todas esas cosas la ve uno en su vida. Ser dichoso porque ya la dicha de que el Señor llame a uno y todos nosotros hemos sido llamados. Eso es grande. Y que es una dicha también y una gracia que el Señor ponga a uno a trabajar en su viña, a trabajar en su casa. Por eso hay tanto que agradecer. Y este salmo expresa mucho. Y también yo expreso también al Señor toda esa gratitud, todos esos dones, esos carismas, todo lo que Él me ha dado durante estos 14 años de vida sacerdotal, como decía el Padre Franklin, de entrega, de donación, de sacrificio también, porque todo lleva también sacrificio. ¿Cómo no agradecer al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo que dice? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Exactamente, ese, así, al igual que el salmo agradece, el salmista agradece, hoy yo también agradezco al Señor por todo el bien que ha hecho. Sí, y algo que me llama mucho la atención de este Salmo 65 es el versículo 10, cuando nos habla de que el Señor se ocupa de la tierra, la riega, las riegas, la colma de riquezas, y habla aquí también de ese Dios que va llenando de agua el arroyo, y así entonces prepara trigales. Es decir, aquí muestra un Dios que es bondadoso con todo y un Dios que todo lo que tenemos es gracias a la maravilla de Él. Así es, un Dios que no es indiferente, un Dios que a veces pensamos como que Dios creó y se apartó de la creación. No, el Señor continúa creando, se mueve en la creación, y por eso en el credo que rezamos los domingos profesamos que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, el Espíritu Santo que se mueve en la creación, ese mismo que en el libro del Génesis aleteaba sobre las aguas, es quien da fecundidad a cada hombre, no solo a nosotros los seres humanos, sino también a toda la creación. Por eso hago también referencia a ese mismo versículo que hablaba el padre Jorge Luis, y dice algo: la sequía de Dios va llena de agua, es decir, era una especie como de canal donde conducía el agua, va llena de agua. Es decir, que si nosotros también tenemos en cuenta esto en los momentos difíciles que se presenten, sabemos que no estamos solos, que el Señor también camina con nosotros en la historia. Él es el Dios de la historia, el Dios de los acontecimientos, y Él va un paso adelante de nosotros. No hay nada que ocurra que el Señor no lo sepa, ni que el Señor no esté al tanto de nuestra situación. Y una característica de esto es cuando leemos en el versículo 11, que lo mismo que el Señor hace con la tierra, lo hace con nosotros. Comienza y riega sus surcos, ¿verdad que sí? Pues cuando hace los surcos, entonces deshace los terrones, y entonces después lo ablanda con la lluvia. O sea, ablanda el corazón, que muchas veces es de piedra, y lo hace un corazón de carne. ¿Para qué? Para entonces que venga la bendición y la gracia en cada una de nuestras vidas. Pero también, ¿cómo se nos olvida? Por ejemplo, hoy, que el Padre cumple sus 14 años de ordenación sacerdotal, ¿cómo se nos olvida muchas veces dar gracias hasta por lo más simple de la vida? Como por ejemplo que salga el sol, o que caiga la lluvia, o que veamos hasta un eclipse lunar, cosas que, ¿verdad?, que son cosas de la naturaleza, pero que son de esa creación que Dios ha hecho, y que nos hace dar gracias también, porque nosotros mismos como creación de Él nos ha dado un lugar especial para poder ser hijos de Él. Amén. La verdad que hay tantas cosas hermosas que ustedes han dicho que a mí me sorprenden. Y que... Está buena esa, padre. ¿Sí? No, profundo. Pero profundo, no, estamos muy profundo. Profundo. No, no, yo estoy sorprendido. El versículo también 12, a mí me encanta, porque
Este versículo habla de desde el 11 que comienza. Así la prepara, riega su surco, allana su gleba, la muele con lluvia, bendice sus brotes, corona el año con sus bienes. Y después más abajo dice, brota la abundancia, destila el pasto del páramo. Las colinas se adornan de alegría, las praderas se visten de rebaño. Es como un tiempo de una primavera, un tiempo especial, un tiempo de florecimiento, uh-huh. un tiempo donde brotan todo, algo nuevo, diferente, un tiempo de júbilo, de canciones. Y es que en las Sagradas Escrituras uno ve esas descripciones tan hermosas, ¿tienden? Como el Cantar de los Cantares también, que habla de la doncella, del novio, y habla también del tiempo. Ya los pájaros están cantando, ya también se escucha el sonido del agua del manantial. Y es una forma maravillosa porque precisamente los martes, este programa Entre Sacerdotes es un manantial de gracia, de bendición, es un oasis espiritual. Y escuchando cada martes los salmos, escuchándolo a ustedes, uno aprende muchísimo. Es verdad que uno ya lo conoce el salmo y que lo ha escuchado alguna vez, pero cada día se aprende más, sobre todo cuando se profundiza en los diferentes salmos. La palabra de Dios siempre se renueva, y como en el salmo, en el capítulo, el versículo 8 dice que Dios calma el bramido de los mares, asimismo como cuando un religioso, una religiosa, un consagrado o consagrada tiene que irse lejos de su casa, lejos de su comunidad, como Dios calma el bramido de los mares, esa tempestad que se arma en la cabeza del misionero, qué me encontraré, qué encontraré, con qué me voy a enfrentar. Pero Dios siempre hace las cosas perfectas. Muy atinado tu comentario, y el padre Franklin, que está en el seminario, nos puede decir un poco acerca de eso, porque las vocaciones, especialmente también, yo creo que este va a ser un tiempo de acción de gracias también, así como vivimos esos 100 años de jubileo de la Virgen, donde la Virgen pasaba como una liturgia también hermosa de acción de gracias a Dios. Yo creo que también este va a ser un año de gracia con las vocaciones sacerdotales. Entonces, ¿qué tú nos puedes decir acerca de las proyecciones y esas cosas que ustedes tienen en este año, para también nosotros seguir alentando por estos medios de comunicación, y siempre lo ha hecho el padre Kennedy, acerca de las vocaciones sacerdotales y religiosas? Sí, muy bien. Para los que no saben, yo he sido nombrado recientemente como vicerrector del Seminario Menor Jesús Buen Pastor, y también estaré trabajando con la pastoral vocacional de nuestra arquidiócesis. Actualmente entraron 20 seminaristas al seminario menor. Es una gracia porque hace unos años que habían bajado, si habían pocos seminaristas en el seminario menor. Este año, gracias al trabajo que ha hecho la pastoral vocacional, un gran trabajo, yo estuve viendo qué es lo que se ha venido realizando, y de verdad que tanto el padre Miguel Ángel como el padre Antonio Pozo han hecho un gran trabajo para otra vez levantar la arquidiócesis en vocación. Y seguimos todavía trabajando en ese sentido. Ya se acerca, por ejemplo, la semana vocacional, que es en noviembre, ese gran evento de Jamar. Pero también tenemos la visita a las distintas comunidades, el encuentro de los socios celadores, que antes de hacer ese encuentro de los socios celadores se hace una visita a la comunidad como una especie de calentamiento para motivarle para ese encuentro. También se hacen visitas a los aspirantes y para motivar las vocaciones. Hay todo un programa donde se hace visita por parroquia a promover las vocaciones, especialmente también aquellas parroquias que están de patronales o aquellas que también invitan a la pastoral vocacional que vaya por allá. Hay también un proyecto, no solamente a nivel del Distrito Nacional, sino de toda la Arquidiócesis de Santo Domingo, y es el proyecto Samuel.
esa experiencia que ya se inició en la Vicaría Santo Cristo de los Milagros y que ahora se va a implementar en la Arquidiócesis de Santo Domingo a partir de enero. ¿Qué busca con este, se busca con este proyecto? Que el joven trate de descubrir su vocación al sacerdocio, a la vida religiosa o al matrimonio, sin que se les hable de una vez directamente de la vocación al sacerdocio. Por eso es todo un proceso de seguimiento y discernimiento, tanto con varones como con mujeres. Y los candidatos para participar de esa experiencia, Samuel, es de 17 años en adelante, antes obviamente de los 30 años, porque los adolescentes ya llevan otro proceso aparte, pero esta experiencia, Samuel, va a ser solamente para jóvenes. Y de verdad que el Monseñor Lorenzo Vargas ha querido que se trabaje con esa experiencia de Samuel. Ya se inició allá en la Vicaría de Santo Cristo de los Milagros. Iniciaremos también con la en el Distrito Nacional, luego iremos a las otras vicarías. Oye, qué interesante, me alegra eso, porque ante un tiempo de sequedad, ante un tiempo donde los jóvenes muchas veces están alejados, qué bueno es tomarlo en cuenta y con esa dirección. Yo sé que Samuel va a dar mucho, mucho fruto para nuestra arquidiócesis. Y es verdad, el Señor sigue llamando, le daré pastores según mi corazón. Pero los jóvenes están ahí, pero hay que buscarlo. Uh-huh. San Juan Bosco decía que el 80% de los jóvenes tiene vocación. Sí. Lo que pasa es que muchas veces no se trabajan y no se le da seguimiento. Pero cuando se le da seguimiento, como está haciendo el seminario menor y otros también, otros sacerdotes, aparecen las vocaciones, Dios mediante. Y yo estoy seguro que Jorge Luis no se va a quedar atrás, algunos proyectos traen. No crea, padre, que hemos estado involucrados ahí también. Lo que pasa es que no se puede decir todo lo que trabaja. Uno debe mantenerse siempre bajo perfil, pero estamos ahí apoyando desde el silencio. Seguro que tú vas por Jeremías ya. Nos vamos a una breve pausa y luego retornamos. Ay, ahora sería bueno que el padre hable un chin de su casa. En este momento estás entre sacerdotes. Si quieres sentir el soplo del Espíritu Santo, mantente en vida. 105.3. Thank you.
nosotros continuamos acá entre sacerdotes. Hoy un día muy especial con este salmo que el Señor nos regala, este salmo que el Señor nos ha bendecido. Y creo que ahora nos vamos con las llamadas. Seguimos todavía promocionando, oh, no, seguimos, sí, las vocaciones, sí, las vocaciones, porque hoy un día muy especial para promocionar, sí, las vocaciones, porque tenemos un testimonio viviente, que es el padre Kennedy Rodríguez, sí, sí, testimonio de responder, ejemplo de respuesta a esa voz de Dios, porque el Señor sigue llamando, el Señor no ha dejado de llamar. La vocación está ahí en los corazones de los jóvenes. Lo que sucede es que a veces seguimos otras voces. Y el padre Cecilio de los Santos, que todos los jóvenes deberían pasar por un seminario o por un convento y vivir la experiencia para realmente descartar si esa no es su vocación. Porque muchas veces jóvenes se casan, hacen el matrimonio y no tienen vocación al matrimonio. Y ustedes se dan cuenta cuando una gente vive un calvario, vive un sufrimiento eterno dentro del matrimonio. Es cierto que en toda vocación hay dificultades, hay problemas, pero si usted vive un calvario eterno, usted no sale de una malaria, como dicen aquí en República Dominicana, entonces posiblemente esa no haya sido su vocación. Y lamentablemente a veces culpa de los padres que no orientan a sus hijos, nunca presentan la vocación al sacerdocio y a la vida religiosa como una opción de vida, como una opción fundamental, que puede ser que también el Señor haya elegido a tu hijo, a tu hija, y tú no te has dado cuenta. No importa de dónde tú seas. Yo vengo de un barrio del Simón Bolívar, y cada sacerdote viene de una realidad diferente. Tampoco nosotros no caemos del cielo, sino que venimos de una familia común y corriente, una familia que muchas veces no es perfecta, a veces de familias disfuncionales, pero el Señor se fija por misericordia en nosotros. Por eso quizá el próximo sacerdote, la próxima religiosa, está en tu familia. Así que no tengas miedo de promover la vocación en tu hogar, porque a veces decimos así, lloro por las vocaciones, sí, pero no la promueves en tu familia, a tus hijos, a los sobrinos, a tus primos, a los vecinos que tú ves. Hay muchos jóvenes que quizás están siendo llamados por Dios y no se dan cuenta porque es tanto el bullicio que hay en el ambiente y tantas propuestas actualmente que se dificulta ahora más que antes responder a la llamada de Dios. A mí me gusta, me alegra escuchar eso, padre, porque yo particularmente la vocación mía ha sido, no ha sido de que así, ay mira, la vocación es lo ideal, lo que yo siempre anhelaba, ansiaba, no, ni tampoco mi familia era de iglesia, no son tampoco algunos, ¿entiendes? Porque no, pero tengo que decir, padre, que yo antes veía en sí los sacerdotes como seres extraños, como diferentes, porque yo no vengo de familia como algunos que han tenido la dicha de venir de una familia de fe, ser bautizado pequeño. Ya yo fui bautizado a los 14 años y de ahí en adelante que comienza un proceso. En estos días le digo, muchacho, mira, tú tienes vocación. Me dice, tú estás loco. Yo, vocación sacerdotal. Yo no, yo estás loco. Digo, algo bueno ya tiene, porque ya ha dicho así, y así mismo decía yo, y mira dónde estoy. Así se puso Jonás, resistí el Señor, exacto, y como quiera, sí, terminó ahí. Exactamente. Entonces, ay, incluso mi propia familia se pusieron en contra cuando yo salí, cuando yo entré al seminario. Uno de verdad, un hermano que se puso, me dijo como que yo era la oveja negra, y entonces otro me dijo que no, que ahí no se produce nada, ¿entiendes? De verdad que son tantas las dificultades que uno a veces ve, y tú te vas a pasar tanto tiempo. Y lo cierto es que el tiempo del seminario, cuando yo vine a abrir los ojos, ya se habían pasado todos esos años. Sí. ¿Entiendes? O sea que, y tampoco la vida del seminario, como algunos lo ven, que tú te pasas el día entero haciendo Ave María en el seminario. Sí, eso es lo que la gente cree. Eso no es así, señor. El seminario tiene un
ritmo de vida, un programa excelente. Desde que tú te levantas, que hace una oración, pero que después va y te forma en la universidad o en el colegio, si es menor, el seminario. También hay que almorzar juntos, pero también hay que hacer deporte, también hay que estudiar, también hay momentos de recreación, también hay momentos de oración al final, la Eucaristía, y un día, el otro día, y también está la pastoral, y también está la misión, y también están los momentos también de vacaciones. O sea que no es una vida como algunos piensan, que están equivocados, algo monótono ahí, aburrido entre todos, sino que eso lleva un ritmo y de verdad que es hasta un tiempo bonito, agradable de formación, porque hay también seminarios para adultos, hay también seminarios para adolescentes, como es el seminario menor, hay seminarios para jóvenes, como también lo vemos en Santo Tomás de Aquino, entre otros seminarios, hay seminarios que ayudan, seminarios redentores mate, seminarios congregaciones, o sea que hay varios seminarios, y cada seminario es una bendición de Dios, y no es que... Y si a ti te gusta, qué sé yo, el deporte y la juventud, bueno, pues también tiene seminario en congregaciones. Hay para todo, porque la Iglesia Católica, nosotros somos ricos en carisma, en dones, ¿entiendes? Es un jardín, de verdad, como decía la Madre Teresa. No es una cosa que tú vas a entrar a algo que no te gusta, que no te... sino todo lo contrario. Hay para todos. Y al final yo me ordené y de verdad que he pasado todo tipo de momentos, alegres, contentos, de felices, de misión, de parroquia. Uno ha vivido también la parte de la celebrar los sacramentos, pero también la parte administrativa. Hay de todo, es una vida maravillosa para quien el Señor llama. Porque decía el Padre Frank también que no todas las personas nacieron para el matrimonio. Uh-huh. Además, es verdad que uno hace una opción por el Señor, un sacrificio, y se conserva para el Señor a nivel de la castidad. Pero también hay muchísimas personas que no se han casado, y no es porque están en un convento ni seminario. Exacto. ¿Entiendes? No, porque hay muchísimas, yo conozco muchísimas que no se han casado y no están en nada religioso, sino que no se han casado porque no la vida matrimonial para ella no ha existido. Y de verdad que no hay que verlo. Hay que verlo como lo que es, una gracia. No hay que verlo tampoco como un sacrificio, una entrega que a ti no te agrada, no te gusta. No. Hay para todo en la casa de Dios, en la iglesia, y cada quien que tome a su gusto y trabaje su misión, la que le gusta. A veces pensamos que los sacerdotes, como ya decía el padre Kenneth, son extraños, que son extraterrestres, que venimos como de otra galaxia, ¿no? Somos seres humanos común y corriente, y me río porque me recuerdo de algo que me pasó en estos días con uno de los seminaristas. En la noche van ellos después de la completa y van a llenar agua del bebedero, y yo voy también con mi termito a llenar agua. Y digo, oh, padre, ¿tú también? Y yo, claro, yo bebo agua. Yo bebo agua. ¿Ustedes creen? Sí, de verdad que a veces pensamos eso, como que somos seres extraños, como de otro mundo, ángeles. No, somos seres humanos de carne y hueso, con debilidades, pero que hemos decidido responder a la llamada de Dios. Por eso quizá también tú estás siendo llamado y tienes alguna confusión, una duda. Un signo también de vocación es que, por ejemplo, tú estás en la universidad, te va bien en tus estudios, incluso puedes tener tu novio o tu novia, pero sientes como que algo te falta, que no te sientes realizado al 100%. ¿Hay alguna inquietud vocacional en ti cuando sucede eso? Igualmente, puede ser también un adolescente que no se identifique con nada. ¿Qué tú vas a estudiar? Yo no sé, yo estudié esto, no sé todavía, no estoy claro. Plantéate la opción al sacerdocio y la vida religiosa, que puede ser que el Señor te esté llamando también a eso. Claro que sí, y somos normales, sí. No somos extraterrestres, no. Tú sabes que yo vi un obispo y había una actividad y el obispo se estaba tirando un selfie, y dijo, pero mira, también es humano. Pero eso lo dijo usted, padre, o fue una señora que dijo eso. No. Sí, porque... perdón, padre. Sí. No, que le iba a decir era que
yo en lo personal sentí en su momento un llamado vocacional, pero una hermana de mucha oración en mi parroquia me dijo: tú no estás llamado a ser sacerdote, tú estás llamado a ser padre de familia. Y ahí ya tengo 3 hijos, gracias a Dios me ha bendecido. Y para mí esta ha sido la mejor vocación que yo he podido asumir, porque solamente ser sacerdote no es la única vocación. Claro. Hay muchas formas también de servir, porque el sacerdote es eso, un servidor de Dios. Claro está lo que decía el padre Franklin, que hay diferentes llamados, porque está el llamado sacerdotal, está el llamado al matrimonio, a la vida consagrada, hay diferentes llamados. Por eso cada quien tiene que discernir. Y hay gente que, hay gente también que en el matrimonio, después que se casan y tienen hasta los hijos, están anhelando otra cosa. Sí. Por eso disciernan bien su vocación, porque yo me he encontrado con ellos. A mí yo me encontré uno que dijo: ay, yo quisiera ser sacerdote. Y digo: no, atienda a los muchachos que usted tiene. Atienda a los muchachos, son 3 ya. Deben estar ilusiones, póngase a trabajar. Sí, eso pasa mucho hoy en día, porque a diario se le acercan personas así, como con esa tristeza y ese dolor de que, pero quizás si yo hubiera vivido una experiencia en el seminario, fuera hoy sacerdote o fuera hoy religiosa. También hay que tener claro algo en cuanto a cuestión de que hay jóvenes que ni una cosa ni la otra, que tú le preguntas: ¿y tú te vas a casar? Dice: no. Y entonces cuando dice: entonces va para el seminario o para el convento. No, yo consagré mi vida al Señor. Ajá. Pero ¿y qué tipo de consagración fue que tú hiciste? Cuando a ti nadie te está dando seguimiento, cuando tú lo que vives, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que realizar. ¿Estás seguro que está consagrado al Señor? Hay que saber bien, hacer un discernimiento bien, y tú ponerte en una cosa en la otra, porque a veces también hay gente que le coge el compromiso. Yo no quiero ser sacerdote, no quiero ser religiosa. Pero cuando tú le hablas de, pues mira, entonces ahí está el matrimonio. ¡Ay, casame yo! Entonces, mire, usted debe definirse bien, orarle al Señor para que el Señor le ayude, y también arriesgarse, porque usted no puede vivir una vida tampoco a lo loco así. Pasa que, tú sabes, cuando vivimos una vida sin propósito, y sin, es decir, un soltero que no tenga ninguna razón por la que se queda soltero, popularmente se le dice, ¿cómo? Jamón. Jamón. Un jamón es aquel que queda soltero sin ningún propósito. Sí. Pero está la vocación de laico consagrado, son aquellos que, que se quedan solteros, pero por una razón, hay un motivo, se dedican por completo al servicio, ya sea en la parroquia, pero no para quedarse en el aire por ahí como deambulando, que hay gente que ni siquiera trabaja. Yo me he encontrado con gente así que lamentablemente ni trabajan, lo hacen de esquina. Ni una cosa ni la otra. Son jefes de niños. Sí. Pero hay que decir que la familia... Ni estudian ni trabajan. Exacto. Sí, la familia también es donde comienza la vocación, porque eso que le inculcan los padres a los hijos es lo que hace también que le tengan amor a la vocación. Por eso vienen después los monaguillos o las muchachas que después quieren ser monjas, porque venga alguna monja en su comunidad que tiene un gran ejemplo y testimonio de servicio. Pero hay que recordar que si no es desde la familia, por lo que decía Jorge Luis, que es que muchas veces desde la familia muchas madres que quieren ver muchos sacerdotes, sí, y que sirvan en la iglesia, pero no quieren que sus hijos sean sacerdotes. No, me dicen sí, que venga mucho, pero el hijo mío no. Sí. ¿Por qué? Porque también las madres siempre tienen su ilusión de un nietecito, o de verdad. Tú sabes, Jonathan, que cuando yo dije que voy para el seminario, a mí me han dicho: pero no hay otra forma de servir más suave, más llevadera. Tiene que ser por medio del seminario. Digo, sí, pero es el seminario. Sí, o sea, que lo que tú dices está 100% real. Sí, yo le hago un llamado también a todos los padres
que oran muchísimo por las vocaciones y por los sacerdotes y tratan a uno también como príncipe, como reyes, pero oiga, si usted tiene un hijo que le habla de que tiene vocación también a él, entonces ore por él. Trátelo como reyes, para, porque el Señor lo está llamando, entonces tiene también que ser un ente de motivación, si es de verdad que usted ora por las vocaciones. Porque yo me he juntado con casos así, incluso una vez me junté con un caso de que alguien me dijo, ay, pero mira, qué bueno que tú vas a ser sacerdote, yo sí me siento alegre por ti esto. Pero entonces el hijo quería entrar al seminario. Entonces yo ahí me agarré y le hice una pregunta, mire, ¿y cómo va su hijo? Porque me di cuenta que él quiere vivir una experiencia. Ay, usted sabe, ese muchacho está ahí, está morando, pero... ¿Usted me entiende? Sí. Está muy chiquito todavía, ya un muchacho con 13 o 14 años, y siente esa inquietud, pues ayúdenle de verdad. Los padres sí deben de ser ente de motivación. Hay unos que le ayudan, pero a tomar otro rumbo. Sí, exactamente. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y luego de la pausa volvemos con las llamadas 809-536-1053. Luego de esta pausa, prepárese para que converse con nosotros a través de la línea telefónica. En este momento estás entre sacerdotes. Escúchanos en vivo por Vida FM.
que está dedicado a las vocaciones, tantos jóvenes que muchas veces están por ahí, por el dar el paso y que sí, que no, y que qué va a decir la gente, y que qué va entonces a hacer, y que si el Señor va a proveer, no va a proveer, y qué va, si va a encontrar, no va a encontrar. Entonces, déjale todo eso a Dios, lánzate y entra al seminario, y tú ves que el Señor te llama. No tenga tampoco tanto miedo, tanto respeto humano. Y es importante decirle que sí al Señor. ¿Alguna llamadita? Hello, buenas. Saludos. Parece que se cayó eso. Parece que se cayó. Cogió miedo, es un llamado. 809-536-1053. Así que llámenos en este momento. Estamos esperando su llamada en este tu programa Entre Sacerdotes. 809-536-1053. Ahora sí, buenas. Hermano. Buenas tardes, ¿quién nos llama y desde dónde? Un fiel oyente de ustedes, Máximo Pérez Batista, el capitán que habló, que harán por mí. Le doy muchas gracias a Dios y a la Virgen porque ya resolví el problema que tenía. Amén, amén. Para que te vea, Máximo, que Dios es fiel. Para que veas, Máximo, te dijimos que Dios iba a resolver, ¿verdad que sí? Sí, yo lo sé, que Dios es grande y la Virgen también. Amén, ánimo. Yo hice rosario de rodillas en el Olímpico, de rodillas, lo hice al lado de la Virgen, es de miles y miles de gente, porque yo sé que tengo en Dios, en la Virgen, que ella me va a ayudar a limpiar todas mis angustias, me va a dar la fortaleza y la fe de creer en Jesús y en María. Amén. Amén. Bueno, padre, me escriben por acá y me dicen que... ¿Qué te dicen? Es necesario que usted escuche esto. ¿El qué, Dios mío? Ay, me va a poner a llorar. Me postré haciendo nada y me levanté sacerdote. Y te agradezco, Señor. Esta sorpresa, Dios mío. Gracias, de verdad que no me esperaba yo este bizcocho y todo este elenco maravilloso de Vida FM y de Radio ABC. Agarro y Franklin para los dos. Ay, un bizcocho hermoso, agradezco también la creatividad, mira, tiene un cáliz, el cuerpo de Cristo, tiene un santo rosario, el lesionario y unas uvas ahí, un poco verde, pero están ahí. Entonces, ellas más van a madurar. Gracias de corazón, de verdad que sí, y agradezco todos esos detalles de amor de ustedes, de este equipo maravilloso que el Señor me ha concedido, y me han sorprendido. Para soplar, padre, no hay vela, pero sí. Reverendo, lo que nosotros estamos es muy agradecidos porque el tratamiento que nos da a todos aquí, pues cuando tiene que corregir, corrige, pero cuando tiene que suavizar, suaviza. Entonces eso es un equilibrio y nosotros estamos muy orgullosos de tenerlo como director y celebrar estos 14 años, pues, que tenemos de ordenación sacerdotal, pues que sigan multiplicándose para que podamos seguir recibiendo esos frutos. ¡Ay! Gracias de corazón. Sí, de parte de las emisoras, del elenco, pues, muchas felicidades. Agradecemos. ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce! Y contando. Agradecemos al Señor por este aniversario de ordenación del Padre Kennedy Rodríguez. Nos unimos todos en oración por él.
y concluimos este programa entre sacerdotes impartiendo la bendición, que esta bendición también desciende especialmente sobre él, que el Señor les conceda la fidelidad y la perseverancia como lo ha hecho hasta ahora durante estos 14 años. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y seguimos de fiesta. ¡Hey!